Aquí el ruido no para, y es que los 140 alumnos de la Escuela Agromecánica de Caacupé y sus profesores saben que si lo teórico no va acompañado de lo práctico, no hay resultados. De la práctica, por ejemplo, y como casi siempre con materiales reciclados de otras máquinas, nació este extractor de aceite de semillas. Aceite que luego se convertirá en biodiesel, listo para usar. Claro, ya hemos probado diferentes tipos de combustible, de coco, de maní, tártaro, girasol. La visión que tiene la Escuela Agromecánica en el tema de investigación del biodiesel, ¿verdad? De que algún día nosotros podamos decirle a nuestra gente, bueno, planten tártaro que nosotros vamos a procesar, ¿verdad? También inventaron esta trilladora de poroto y soja, una creación pensada en ahorrar tiempo a los pequeños productores. Entonces, al meter el poroto acá, prácticamente aprieta el cilindro con el batidor y la zaranda que está ahí se cae de cascar al poroto. Estas máquinas están al alcance de cualquiera que pueda proveer de materiales a los alumnos. En la Escuela Agromecánica nosotros prácticamente no vendemos las piedras, ¿verdad? Lo que nosotros pedimos es materiales para que ellos puedan practicar. Entonces ellos traen los materiales y nosotros les fabricamos, ¿verdad? La ganancia de los estudiantes es la experiencia, pues como dijimos al principio, estos jóvenes alumnos dan mucha importancia a la práctica, un estímulo a su capacidad creadora.